No es un incendio, no es una explosión. La llamarada que ven al fondo, justo detrás de Reykjavik, la capital islandesa, es un volcán, el Fagradalsfjall, que después de 50 días en erupción ha entrado en una nueva fase, en la que forma enormes géiseres de lava que pueden alcanzar centenares de metros de altura. Los curiosos acuden a ver el espectáculo desde una cierta distancia, pues alrededor del volcán se ha decretado un perímetro de seguridad para proteger a la gente de los fragmentos de roca incandescente disparados por el volcán. Los géiseres de lava son visibles desde cientos de kilómetros de distancia e iluminan el cielo de las noches islandesas cada vez más cortas en este mes de mayo.